¡Gracias, mi amor! ¡Te vas el domingo, ¡Gracias, mi amor! ¡Maleducada! ¡Vení, decímelo en la cara! ¡Te vas el domingo! La cara. ¿Cómo me dijiste? Te vas el domingo, imbécil, puta, estúpido. Es una forma de putear, imbécil. A mí me da el pegame. Es un pegame. Que me pegue. Por decirlo. No puedo aguantar que me estén insultando todo el tiempo, boludo. Vos te sabés que te discriminás solo, pelotudo. No. Por decirlo, pensé que lo discrimino, es una puteada común y corriente. Me hace yo con millones de amigos gays. Tengo amigas, también me está jodiendo. Te vas el domingo, Gil. Un asco, boludo. Ya está, me dijeron hijo de puta, no sé qué más me quieren decir, boludo. Tranquilo, amigo. Yo toda mi vida me trataron de puto, de manicón, de todo, boludo. Yo me lo rebanco. Pero me quisieron pegar. ¿Y vos pensás que lo defendés? ¿Vos tenés que decirme discrimino? Yo no discriminé. Yo no por una puteada no discrimina. ¿Sabés que sos un cagón? Sos mala leche. ¿Mala leche de qué? Me venís gritando, me venís insultando. Sabés muy bien que yo no te dije por discriminación. No me interesa. Yo no discrimino a nadie. Y encima te pedís encima. Sos un o sea, lo que piense de mí, que me lo diga en la cara. ¡Es un ridículo! ¡No te fuma nadie! ¡Por ese capito, pelotuda! ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Vos jamás me toques a nadie! ¡No me toques a mí! ¡Cagón de mierda! Esto no terminó acá. La cosa sigue. ¿Cómo? Así mirá. ¿Cómo que te pido que estás todo el tiempo agresivo con los ojos desorbitados, ¿entendés? ¡Oh, de mi casa! No quiero que me traten así, boludo. Yo, por si la puta, una puteada cualquiera. Fue una puteada de donde se agarró. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo un montón de amigos de esta comunidad gay. Tengo amigas que son lesbianas. Y no discrimino a nadie. ¿No saben lo que mierda es cumplir un sueño, boludo? Toda la vida discriminado, maltratado, pegado, violado, todo. Pero que esta mina me venga a coger acá, boludo. Y a mí no se me mete nadie. Escuchame, a mí no. Estaba esperando que alguien le diga algo de eso que nadie se lo decía. Que se te escape. Pero, ya está, boludo, que te vas a hacer con el maletín. No, la pena. Por eso no sé qué le hice. Está todo grabado, amigo. Vos no has hecho nada. Tranquilo, que vos acá tenés gente que te quiere. Sí, tranquilízate. ¿Qué pasó? Vos estabas afuera sentada y gritaron, y yo no entendía nada, pensé que gritaron Nema, Wanda, no sé. Y empezó a hacernos así. Yo digo, te vas el domingo, puto. Okay. Pero no como puto de puto de gay, puto de puto. Y entonces vino al niño y me hizo, ¿qué? Todo así agresivo como él, ¿qué? Digo, listo, pegame, sos tan macho. No me mire para atrás, pegame. Yo estaba esperando que me pegue. Te pedía que le pegues. Mal, boluda, ¿por qué le pedía que le pegue? Sí, porque si vos le pegás, te echan. ¿Pero por qué le voy a pegar? Se quisieron hacer la gran paisa. Sí, se metieron a mi pieza, todo, boludo, hasta mi cama. Se sentó en tu cama, boludo. A gritarme así, boludo, pienso que es un diablo. Es que me despotencia, boludo, porque lo mío me da a regar y no puedo porque no tengo voz. Entonces no lo puedo putear bien. Pero se merece mandarlo bien a la puta madre que lo parió. Cata es una persona muy insegura. Y se quitó con vos. Yo no le hice nada, boludo. Ya lo sabemos. Yo no puedo creer todo esto, generó un grito. Está para analizar este momento en esta situación, en este contexto, con esta casa. No entiendo. Ahora vamos a entrar a la casa y va a ser todo lo que va a pasar esta noche. Laura, te ¿cómo escucho? ¿Cómo estás, Santiago? La verdad que el nivel de violencia llama la atención. Me parece que evidentemente algo pasa en esta sociedad de Gran Hermano, en esta sociedad
en general hay mucha violencia de todos lados. Porque, pero en este, esto es bastante concreto, ¿no? Es Cata contra Emma. No estamos analizando la sociedad argentina. No tenés nada que decir. Bueno, hablamos. No, hablamos. A ver, Laura, termina. Sabe, habla, pero termina, habla referido a esto. No escapes por la tangente, Laurita. Pará, demos el ejemplo nosotros de acá. Claro. Laurita, te escuchamos, por favor, termina. Sí, termina. Es muy democrático, muy amoroso. No, por favor, habla sobre esto. No te vayas sobre la tangente. A ver qué valentía tenés. ¿De qué hablas, Seferino? Que hablé sobre el analista este político, por favor, sobre este hecho. Sí. Laura. Yo lo que digo es que me parece que cada gran hermano refleja la sociedad. Y hay mucha violencia que no hemos visto en otros gran hermanos, que llama la atención, la agresión. Creo que hay un tema, por un lado, que pasa por varones, mujeres. Hay un tema de fondo muy fuerte que no se entiende por qué tanta agresión. Porque unos quieren picar a los otros y quieren hacer reaccionar, que empezó con furia, pero ahora se traslada esta pelea. Yo lo que creo que hubo una provocación por parte de Emmanuel. Creo que después Catalina se sobrepasó totalmente. Creo que esto subió de tono. Creo que Emmanuel se victimizó. Realmente creo que no lo discriminó, sino que lo insultó, cosa que no avalo, por supuesto. Y me parece que hay un tema de fondo, de broncas, en esa casa que no se termina. No, la cuestión, la cuestión es cómo dirimimos los problemas que tenemos todos los seres humanos. Para que antes de escucharte, lo quiero escuchar a Seba de Caro, gran analista de este ciclo histórico. Seba, gracias por estar, te escucho. Bueno, una alegría haber vuelto. Mis ex compañeros, los nuevos compañeros, la verdad, una felicidad estar acá. Me parece que hay lágrimas. Esto lo voy a decir porque los espectadores, confío en ellos. Hay algunas que suenan más sinceras y otras que no. Hay algunas que suenan desbordadas y otras que suenan buscando un límite. Si te dicen pegame tres veces y conocemos el reglamento, no sé si es tan orgánico todo. Y sí coincido con mi compañera Laura que este es el gran show, el gran reflejo de la sociedad. Si uno tomara, haciendo un relevo, los elencos de Gran Hermano, podría ver cómo estamos. Y hoy es muy algorítmico lo que pasa acá. Se lee que algo conviene, que algo garpa o sirve. Agitarla. Y se imita. Cuando debería haber una oposición estética, ¿no? Hay muchos villanos y pocos héroes. Sí. Quiero decir que furia, perdón, no quiero traer la política porque Seferino se va a enojar. Porque no, en la lista no, es. Pero furia en la casa, que dijo que votó al actual presidente, dijo que ella actúa como él y que eso es lo que galpa. Lo dijo furia. Sí, yo creo que hay un momento para analizar la sociedad. Yo lo he hecho la semana pasada por escrito y lo analizo siempre. Pero en este caso me parece tan concreto que yo creo que buscar contexto y análisis es como huir por la tangente. Yo creo que acá hay una agresión que es la de Cata hacia la de Manuel. Hay un puto que es un agravio y una discriminación y lo hace por eso. Hay un pegame para tratar de forzar una expulsión de Emmanuel. Y después hay un llanto de Emmanuel. Y hay tres mujeres que van contra Emmanuel y Emmanuel se banca la situación. Hábilmente lo vieron lo que hace Emmanuel, ¿no? Que se ponen los brazos en las manos en los bolsillos. Estoy totalmente de acuerdo. Supongamos al revés. Un varón le dice a Lucía algo que tenga que ver con su elección sexual. Yo creo que hoy estaríamos todos diciendo que ese varón, con respecto a Lucía, tendría que ser expulsado. No, bueno, pero está poniendo una carga que me parece que no lo tiene. Yo acá lo que veo y lo principal, no, me parece que están los dos exagerando y utilizando una situación. Y tengo que discrepar con todos los que hablaron hasta el momento que la razón fundamental de esto es un increyendo de poder, porque todos intentaron y se fueron embriagando en que tener poder y ser agresivos iba a agarpar, iba a ganar y los iba a dejar adentro del juego. Se descontrolaron y por esto Furia ahora se está... Furia bajó. Exactamente. Furia las embriagó y ahora dijo, besito, chica, yo me voy. Y lo que está haciendo Emmanuel ahora, está utilizando todo esto, porque esos gritos que vimos, Emmanuel los hacía solo al lado del sauna. ¿Pero por qué los utiliza? Es una loca mala, dramática. Está bien que los está utilizando. Coincidimos todos en que él exagera también la reacción. Pero acá un minuto, solo con eso. Para. Emmanuel lo que huele es que se va. Sí. Claro. Entonces, obviamente que hay una reacción, hay un insulto, hay agresión, todo eso está de ambas partes. Alguien empezó, alguien reaccionó, todos lo vimos y vas a ver todo lo que sigue. Pero
lo toma hábilmente Manuela esto, sí, y utiliza pero una reacción que es válida también por él, pero utilizándolo como una estrategia, sí. Yo coincido en eso, pero también me parece que Catalina no lo usó como, ay no, un simple insulto, porque yo no la escuché decirle a nadie, lo usó contra Emanuel. Después Emanuel exagera la situación, sí, la exagera. Catalina, las lágrimas se las creo, pero no son lágrimas porque hay la discusión, porque sabe que se fue al pasto, porque no está bueno. Emanuel antes le va a ser castigado afuera. Emanuel antes la había pinchado a Catalina todo el tiempo. Sí, es verdad, buscándola, a otro nivel. Sí, a ver, me parece que Cata pegó demasiado fuerte donde más le duele Emanuel. Emanuel tiene una historia de vida que la contó. De abuso, pero de Pilar, maltrato. Se vive llamando puto el mismo. Bueno, todos pero una cosa que lo diga él. De repente le molesta. Pero una cosa que lo diga él. A ver. Lo está usando. Lo vemos en un minuto. Vamos a ver el confesionario, Laura. Vamos a ver el confesionario porque obviamente Gran Hermano los llamó a los dos. Y en un rato vamos a ver qué pasa con ellos dos. Que dicho sea de paso, están en placa los dos. Sí, por eso. Están en placa. No creo que el líder los salve. No. Ni a Cata, obviamente, ni a Manuel. Pero antes de verlos a ellos en el confesionario, vamos a ver las repercusiones en la casa de todo ese escándalo por solo un grito. Mirá. Quiero vivir en mi casa con Nico. No, amigo. Acá es tu lugar, vos lo sabés. Sí. Te han venido a gritar a vos. A ellos todavía no le vienen a gritar. Ella le festeja los gritos que le hacen a Furia. Imagínate, patética que es. Es ridícula. Si no lo sacan mañana, yo me voy a la... Una cosa es joder con Isabel, putear a Isabel, está perfecto. Pero la agresividad a tal punto... No. No. Vos tenés que hacerlo sentir mal a él, no él a vos. Decime que nadie me quiere, yo también lo he sentido un montón de veces, boludo. No quiero volver a pasar esto, chicos, por favor. No, boludo. Tranqui, no, no, no pasa. Es agresividad. Y pasa que también Cata le gritó Sí, pero no. Sí, como bien. Me revuelve un montón de cosas horribles que me hicieron un montón de veces. Yo lo enfrenté porque él me enfrentó. Y después lo fui a buscar para seguir p***lo. ¿Qué mal le hice yo para que me esté mareando así, p***esto? Una tipa de 32 años te da el ejemplo eso a la gente. ¿Vos te parece que alguien puede estar así en la televisión? Que hagan lo que quieran, boludo. Sí, quiero leer un mensaje que mandó un amigo. Me dice, Santi, la homosexualidad no es una elección. Acá se dijo que no es una elección, es quien uno es. Totalmente. Si alguien le dice puta a una mujer es violencia. Los homosexuales viven discriminados día a día. Como decís vos, este programa nos interpela, me escriben. Y la verdad que me parece que está bueno esto que sucede con Gran Hermano, que plantea cuestiones que de alguna manera u otra todos vamos viéndonos reflejados y vamos aprendiendo. Repercusiones por parte de Manuel y de Cata de esa pelea. Primera parte, ¿tenemos la segunda? Sí, después lo debatimos. Primero quiero ver el confesionario antes de debatirlo con ellos, porque quiero que los vean ustedes, chicos, cómo estaban Cata y Emma después de todo este escándalo. Vamos a verlo, cómo estaban ellos después de todo lo que pasó, y después lo debatimos y después entramos en vivo a la casa. Dale. Yo no vengo a pedir nada, que hagan nada ni nada, pero... Si por favor pueden hablar con las chicas para que no me digan más esas cosas. Porque toda mi vida me dijeron toda mi vida me discriminaron y me dijeron no te quiere nadie y todas esas cosas. Quiero saber qué van a hacer con Emanuel. No es el primer acto violento que tiene. Yo no voy a esperar a que este p***tudo a mí me golpee. Me incitaban a que les pegara, ¿que para qué? ¿Qué querían? Por una palabra que yo lo pude sin ningún tipo de discriminación, porque encima tengo mis compañeras que también son... les gusta otra orientación sexual y yo no discrimino a nadie. No quiero estar en un lugar que me esté discriminando, me esté tratando mal de esa manera. Yo no elijo eso más para mi vida, por más que esté en Gran Hermano. Estuvo esperando cualquier participante que le diga cualquier cosa sobre su condición sexual para darle a eso y victimizarse. No, no y no. Yo soy fuerte, pero a veces que no hay cosas que no las elijo, no las quiero volver a pasar. Bueno, ahí los tenías a los dos. Quiero escuchar opiniones, percepciones. Sí, me parece que este es el último manotazo de abogado de Manuel, que está muy bien. A mí me gusta el juego. Yo defiendo el juego. Bien para el que le cree. Yo la verdad que no lo creo. Esos gritos a la nada, tirando, hablándole a la cámara, gritándole a quién sabe a quién.
ese rosario en mano, avísenle, por favor, que la homosexualidad y la iglesia son incompatibles. Y después también le diría que no le creo nada. No solo la actuación de Elisa Kuliok, le faltaba el hábito y nada más. Por Chicos, favor. Está actuando. ¿Desde no está cuándo? Actuando. No, está actuando. Gastón, permitime no creer. Gastón, una cosa es el discurso que es pertinente y otra cosa es la utilización de un discurso pertinente para que no parezca que estamos desacreditando lo que dice. Sino los contextos, porque el discurso es pertinente. No digo, le creo la ofensa, Sebas. No, perfecto, perfecto. Pero, está bien, pero te ayudo a diferenciar las dos cuestiones. No, no sé diferenciar solo. Gracias igual por la lección. No, no, no a vos. Yo creo que él de verdad con lo de Catalina. Yo creo que él realmente se ofende. Después exagera todo porque se da cuenta que Catalina se fue al pasto, igual que Catalina, y por eso llora de esa manera y empieza a pegarme, pegame, pegame para que el otro esté peor. Exacto, Cata también lo usa. Catalina, recordemos. A Sabrina le dice casting sábana. Gato. A Florencia le dijo todo lo que sabemos. Al paisa también. Digo, no es la primera vez. Totalmente. Catalina es esto, está subida al pony. Quien desata la violencia en la casa es el estilo de furia. Gran Hermano se lo permite, probablemente porque es algo nuevo que va a hacer, no puede lidiar contra eso. ¿Y dónde está Furia ahora? Pero Furia no se guarda. Está apartada. Furia es la más inteligente de todas. Santiago, vamos a ver. A ver, Laura. Quiero recordar, no sé cómo decirlo, pero... Emanuel le dijo a Joel, puto malo. ¿No? En ese momento no le pareció. Pero se reía. Quiero decir que es un lenguaje a veces común. Depende de lo que diga. Texto. No le siento. Él dice, pero la ofensa no vino por ahí. Creo que no está ofendido. No le creo la ofensa. No, porque tienen otro código entre ellos. Ellos se llevan bien. Viene de una pelea. No, chicos, con igual Emanuel se lo, le dice puto malo, no a Joel. Habla por atrás de Joel y dice, yo ya le saqué la ficha, es un puto malo. Y ahora me viene a querer defender. No lo dijo en broma, chicos. No lo dijo en broma, lo dijo de verdad. Yo soy el puto bueno y él va a terminar siendo el puto malo. Pero esa la fue la conversación. Tiene otro código con Joel. Tiene otra relación. Ellos no vienen pero no se lo dijo a la cara. Claro. Vienen de otra onda con Joel. Pero no lo dijo a la cara, pero no es lo mismo, Laura. Lo usó como para discriminarlo, para ofenderlo. Tiene otro contexto. Yo soy como único homosexual en este panel. Déjame decir que soy el primero en tirar a una soga a quien se puede llegar a sentir discriminado. A mí me parece que bajar este tema a una discriminación real es una paparruchada. Él lo vivió lo así. A ver, Pilar. Él lo vivió así, quizá vos no. Quizá vos te dicen puto malo y te reís, pero a él en ese momento se lo dice Cata en un contexto. ¿No te parece que lo está utilizando para ganar este domingo y no irse? No. Ay, que por favor, Pilar. No te creo esa inocencia. Te lo juro. No le creo nada, Manuel. Que lo utilice es parte del juego, obviamente que lo está utilizando. Y bueno, entonces no le da la ofensa. Perdón, el tema es que Cata lo ofende y después le pide que le pegue solo para forzar la expulsión. Y esto es juego también. Y ahí yo creo que la doctora revela lo que es. Insulta a todo el mundo, grita a todo el mundo, está ahí por la gente. Y entonces decir, ahora la gente que diga lo que diga, es hacerlo de Poncio Pilato, lavarse las manos. A ver, hablando de la gente, tenemos placa que está haciendo durante todo el programa. ¿Quién? Primero, ¿a quién va a salvar el líder? Obviamente que todos esperamos que salve, no, la fácil, Alan. Sí. Alan. ¿A quién va a subir? No tenga duda. ¿Agostina sube? No, para mí a Rosina. ¿A Rosina? Para volvérsela. Claro. A Rosina la tiene. Gran error. No, porque bueno, es como un comodín. Bueno, recuerden que ni Zoe puede ser salvada, ni Lisandro tampoco. Ahora sigamos con este tema porque la casa quedó en shock. Mirá. Yo no puedo creer que hayan escuchado todo lo que me dijo. No estoy ninguno, me haya dicho ni estás bien. Como loca. Pero como loca, desquiciada, mal, muy nerviosa. Muy nerviosa. Gritaba. Le caían las lágrimas así como los dibujitos. ¿Viste? Chuc, 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 chuc. Una cosa de loco. Se puso un río violento, ¿no? Se puso un río violento todo. Sí, pero... O sea, no, nada, hubo discriminación. Le decía cosas feas. Yo no escuché nada. Se fue a la mal. Y la que le espera fuera. No, nunca. Mirá que te había enojado, pero nunca te veía así, boludo. Es que yo nunca me pongo así. De adentro, te juro que veíamos toda la secuencia así medio de locura. Parecía que que tiras a las manos. Por una pelotudez, aparte por decirle puta, te puede haber dicho boba o cualquiera. Sí, yo creo que lo de la puteada es puteada en general, no es discriminación. Obvio, pues nunca lo discriminaría a él ni a nadie, de nada. Emma, para mí se mandó un montón de cagadas, pero en esto él queda bastante bien parado. Sí, re. Sí, amigo. Porque como que él estaba gritando así nomás y lo vinieron a increpar, lo vinieron a buscar de manera violenta. Entonces, yo creo que entre... Si la gente lo vio,
Entonces hay mucha chance de que la saquen a Cata y que Chula, no solamente que Chula no aguantaría una semana más sin Cata en la casa, sino que Chula se iría atrás. De esa manera queda solo Juliana con Agos. Imagínate mis hermanas cómo deben estar, boludo. Yo no quiero saber más, boludo.